Hola, buenas tardes, Desi, la primera, buenas tardes. Rosabel, buenas tardes desde Perú. Bienvenidas, chicas. Estaba compartiendo y no me había dado cuenta. Gracias, Desi. Estoy un poco constipada, a ver cómo me irá, porque estoy un poco ronca y digo, esperemos que no empiece a toser. Marcela Ledesma, desde Argentina, bienvenida. Bienvenida, chicas. Sí, está bonita, Desi. Ay, perdonad, cuando empiece a toser, esperemos que pueda seguir con la clase. ¿Ves? Le he puesto luz y la verdad que ha quedado bastante bonito. Un renito bebé. Espero que os guste. Bueno, vamos a esperar a ver si vienen más chicas. Pensé que me lo iba a perder porque tenemos diferentes horarios, Marcela. Mejor que le hayas visto a tiempo. Bueno, después quedará igualmente, ¿eh? Pero bueno, así de esta manera lo ves desde el principio. Se cambió de tiempo, sí. Estoy bien ronca. Y eso que me estoy todo el rato tomando algo para el cuello, pero bueno, de todas maneras, como nos dé la tos. Pero bueno, esperemos que no. Gracias, Marcela. Hola, Arma. Buenos días. Bienvenida. Si te entra la tos, tranquila, sí. Qué remedio. He estado estos días con unas anginas. Ahora estoy un poco mejor, pero todavía me queda y me noto el cuello tapado, pero bueno, poco a poco. ¿No ves que el frío que tenemos ya es normal? Ay, perdonad, chicas. Esperemos que no me dé. Bueno, pues a ver si vienen más chicas. Vamos a esperar un poquito. Y lo voy a hacer igual, del mismo color, porque la chica que lo quiere, bueno, me la ha cargado mi prima, ¿no? Una chica, mi prima. Y digo, te voy a hacer uno de cada color. Dice, no, no, este me ha encantado los colores, me lo haces igual. Digo, vale. Pues bueno, pues haremos el mismo. Y después vosotras si lo hacéis ponéis el color que queráis. Que también quedará bonito con cualquier color. Pero este color lo veo muy así, muy de bebé. Queda bonito. Hola Gisela, buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Lo mando para Honduras. Si no fuera tan caro. Madre mía, es carísimo. Ya muchas chicas me han pedido que a ver si le puedo mandar cosas, pero es carísimo el porte. Pero bueno, habrá dinámica. Sí, de momento ir compartiendo. Según las chicas que estéis, diremos una dinámica a otra, ¿vale? Hola, Mari José, ¿cómo estás? Bienvenida. María Teresa Porreca, ciao, bienvenute. Sí, dinámica de momento es compartir, ¿vale? Después veremos a ver según las chicas que hayan. Veremos a ver compartir, dar me gusta y seguir a la página de la profe Gisela Celaya, aquí donde estamos, en Artística Cel Tutoriales y a la mía, ¿vale? Hola Isma, sí, ya me dijiste que te gustaba este color, la verdad que es muy bonito, está muy bonito porque se ve muy de bebé, es como un agua marina, no sé si lo ves bien, es agua marina y aparte hace mucha gracia, hace 23 centímetros de alto, no es muy alto. Hasta incluso ahora para poner en Navidad está encima de las tartas o pero está la verdad que está muy bonito. Me encantó hacerlo, digo, bueno, a ver cómo queda. Hola Rita, buenas tardes, buenos días para ti. Bienvenida. Hola Marimar, buenas tardes. Ya estás aquí, muy bien. Bienvenida. Gladys, buenas tardes. Bienvenidas chicas todas, compartidos. Sí, ir compartiendo. Según los compartidos, ¿vale? Diré la dinámica.
porque me gustaría que todas tuvierais el molde, porque la verdad que está muy bonito. Ahora para estos días de Navidad, la verdad que está muy bien para regalar y para nosotras mismas. María Almeida desde Argentina, saludos. Katy, hola, buenas tardes. Gracias, María. Bueno, pues iremos empezando, ¿vale? Que ya somos unas cuantas y empezaremos a hacerlo. Y como os digo, espero que no me dé la tos porque estoy un poco constipada, pero bueno, esperemos que no. ¿Vale? Pues lo dicho, ir compartiendo y dar me gusta aquí a la página de la profe donde estamos y a la mía y seguir, ¿vale? Y esa será la dinámica. Carmen, gracias. Un beso, Renito, muchas gracias. Gracias, Gladys, ir compartiendo, sí. Bueno, pues entonces lo dejaremos a un lado, ¿vale? Beatriz Rodríguez desde Argentina, bienvenida. Bienvenida, chicas todas. Bueno, pues lo vamos a poner a un lado. Si lo queréis ver, me decís, ¿vale? O según vaya viendo yo que entran más chicas, lo iré enseñando. Voy a apagar la luz para que no se gaste. A ver si me deja. Porque está un poco ahora difícil. ¿Dónde está? Pili Pili desde Colombia, bienvenida. Bueno, pues lo dejaremos a un ladito, ¿vale? Ya lo iré enseñando de vez en cuando para que las chicas lo vean. Vamos a poner aquí, aquí que no moleste. Vianey, hola, buenas tardes. Covadonga Suárez, compartido, muchas gracias. Bueno, chicas, pues muchas gracias a todas, bienvenidas. Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Perdonad por la tos, ¿eh? Porque estoy, ya os digo, estoy bastante ronca, he estado con anginas, pero bueno, ahora ya estoy un poquito mejor. Pensaba que no podría hacer la clase. Bueno, vamos a empezar con una bola. Todo está en los moldes. Mirad, os voy a enseñar los moldes. Tenéis dos hojas de moldes, ¿vale? Y está todo especificado, ¿vale? Lo tenéis todo especificado, ¿vale? Bolas, todo. A ver si compartís y llegamos a los compartidos. Ya os digo, diré después más tarde a ver cuánto, según la gente que seamos, ¿vale? Hola Pina, desde Italia, bienvenute. Milagros. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas todas. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar con una bola de 16 y medio. No le vamos a hacer nada, solo chafarla. La hemos chafado bien chafadita, ¿vale? Ale González, buenas tardes. Hola, profe Mar, bienvenida. Saludos. Bueno, pues la chafaremos así, ¿vale? Intentaremos que no se nos vea por donde la hemos chafado. Vamos haciendo así. Y esta será nuestra cabecita. Hoy no le vamos a hacer nada más, ¿vale? Porque veis que tal como está, se ve como muy de bebé. Y ya queda muy bonita así. No te preocupes, Mari José, tranquila. Espero que estés bien, ya hablaremos. Tranquila, tranquila. Bueno, pues vamos a empezar con la cabeza, como os digo. Vamos a termoformarla. La vamos a hacer toda en color tofe, ¿vale? Vamos a hacer el mismo, ¿vale? Como ya os digo, este me ha gustado tal como están los colores. Vamos a hacer los mismos colores. Pues hemos cogido dos trocitos de cuadrado, ya sabéis. Yo diré, si veis que digo cosas que vosotras ya seguro que lo sabéis todas, pero lo digo más que nada, siempre digo lo mismo para las chicas que son nuevas, porque muchas chicas me dicen que quieren que lo digamos hasta desde el principio al final todo, ¿vale? ¿Dónde es usted? Siempre digo que voy a preguntar, se me olvida. Soy de España, Marcela, estoy en España. Kaya, buenas tardes. Bueno, pues vamos a calentar, ¿vale? Lo que os digo para las chicas que no saben, ¿eh? Calentamos bien lo que es el foamy o la goma eva. Aquí en España se llama goma eva. Pero bueno, ahora yo ya me he acostumbrado a decir foamy como vosotras. Bueno, cogemos, calentamos. Y como veréis, es súper sencillito. Como no le hemos hecho corte ni hemos hecho nada. Ya veréis qué facilita es. Que no es difícil este muñeco. Les va a quedar súper bonito. Bueno, termoformamos la carita. Y como siempre digo, vamos a intentar, aunque no se va a ver, porque con el gorrito y todo casi no se ve, ¿eh? Pero vamos a intentar no ponerle lo que son la tira esa que tapa, ¿vale? Siempre intentamos. Empezamos a cortar. Gracias, profe Gisela. Gracias por haber puesto en mi página. Gracias.
Araceli Gámez, buenas tardes desde México, bienvenida. Bienvenidas a todas, chicas. Espero que os guste. Esta vez lo voy a intentar poner bien atrás para que, no, bueno, no se va a ver como os digo, ¿vale? Pero de todas maneras lo voy a poner bien atrás. ¿Veis que esta parte está más... No está centrada, está más bien hacia atrás. Esta será la parte de adelante, ¿vale? Y ahora haremos la parte de atrás. Parte de adelante ya la vamos a pegar para ir adelantando. La vamos a pegar con pegamento de este rápido. Lo hago con el trapito para no llenarme, porque siempre me lleno y me pego yo antes que que la goma eva o que el foamy. Vale. Vale, yo creo que ya está. Ahora para que no me quede marcado, que no me va a quedar porque tiene esto, pero... Ay, se me han ido los mensajes. Es que tengo que leer con el móvil y con el ordenador. Vale, ahora, ahora. Para que no me quede marcado, le vamos a poner de todas maneras el trapito aquí, para que no me quede marcada nada en la cara, ¿vale? Y vamos a calentar el otro. Hola, Gabriela. ¿Cuántos días sin verte, sin estar por aquí? Saludito desde Ecuador. Gracias, muchas gracias. Mira, ahora te enseño lo que vamos a hacer. Espera, que no se me queme esta parte. Estamos haciendo un renito bebé. Espera, ¿eh? Espera, espera. Ahora enseguida te lo enseño. Que si no se me quema el foamy. Ahora te lo enseño a ver si te gusta. Vamos a recortar aquí. Y como os digo, intentaremos no poner la tirita, ¿vale? De momento corto bastante, un poco más grande de lo que tiene que ser. Pero más vale cortar poquito y después ya ir recortando. Me se enganchó las tijeras en el dedo. Vamos recortando. Más o menos donde veamos que está el otro, ¿vale? Vamos recortando. Esto de forrar las cabezas ya, esto lo sabéis todas. Pero, como os digo, por si alguna chica no sabe. Que le vamos a quitar un poquito más. Esto no se va a ver nada, ¿eh? Porque como lleva el gorrito, no se va a ver nada. Ahora voy a coger, que me irá mucho mejor, voy a coger un palillo. Que me entrará mejor aquí dentro del foamy este que le hemos puesto ahora. Y para no manchar tanto el otro, ¿vale? Y vuelvo a coger el trapo para no pegarme. Ahí donde he puesto el palillo ahora aquí, no lo veía. Y ya quedará. Así, ¿vale? Hemos dejado esta zona un poquito más grande que la otra, para que nos quede bastante atrás el cuello y así no se verá nada, ¿vale? Ahora, Gabriela, te enseño el muñeco que estamos haciendo. Mira, estamos haciendo el renito navideño, este bebé. Maribel Reyes, hola, buenas tardes, bienvenida. Estamos haciendo este renito. A ver si os gusta, ¿vale? Bueno, pues lo voy a dejar aquí y vamos a seguir. Bueno, pues vamos a seguir con la cara. La cara, como os digo, quedará... Bueno, que queda todo más o menos por igual. Queda todo bien.
la podremos hacer. Ahora vamos a hacer lo que son el hocico. El hocico lo tenéis en los moldes. Lo único que le he hecho ha sido sombrear un poquito alrededor, ¿vale? La nariz también la tenéis en los moldes. Es un circulito de 1,5 centímetros, ¿vale? Bueno, de aquí a aquí 1,5 centímetros, ¿vale? Las orejas las tenemos aquí y la hemos sombreado y le vamos a dar un poquito de calor, ¿vale? La ponemos aquí en la plancha. Gracias, Gabriela. Esperar que se me ha parado los mensajes en el móvil. Ahora, Carmen Nicolás, hola, bienvenida. Liliana Vega, la bola, ¿qué número es? Lo he dicho al principio, ahora como la he tapado ya no me acuerdo, pero en los moldes lo tendréis todo, ¿vale? Los moldes estará el número y estará todo. Hola, profe Estela, buenas tardes, bienvenida. Vale, pues tenemos una orejita para este lado, la hemos hecho, y otra la hemos doblado para el otro lado, ¿vale? Para que nos quede así. Y la lleva, como veis, bastante caída, como es un bebé, lo que sí que tendría que llevar los cuernitos más pequeños. ¿Ves? Las orejitas las tiene muy caídas y largas. Y los bebés llevan los cuernitos más pequeños. Lo que pasa que a mí me gustaba hacerlo así en grande. Pero si lo queréis un poquito más pequeño, le cortáis un poco. Hasta incluso por aquí que no lleve esto. Por aquí también queda bien. Pero a mí me gustaba de esta manera. ¿Vale? Pero eso ya es a gusto de cada uno. Liliana Vega, gracias a ti. Analu, buen día. Bienvenida. Vale, pues le vamos a dar calor a la nariz también. Cogemos una esponja y un boleador para darle un poquito de forma. 189 y subiendo, vale. Ir compartiendo, ¿vale? Si la dinámica es compartir y dar me gusta aquí a la página de la profe y a la mía, ¿vale? Patricia Yupanqui, desde Bolivia, bienvenida. Ir compartiendo, después os digo la dinámica, ¿vale? Ir compartiendo, a ver a cuántos llegamos. Y cuando me queden poquito, veremos a ver, porque me gustaría que lo tuvierais todas, ¿vale? Porque la verdad que es muy bonito el renito. Le damos calor. No quiere calentar. A ver si quiere ahora. Y le damos un poquito de forma con el boleador, ¿vale? Que nos quede redondito. Y a esto, lo que es el hocico, no sé cómo lo decís, hocico, el morrito, le vamos a dar también calor. Pero ahora en la nariz le voy a dar un poquito más, no sé por qué no se ha subido. No calienta mucho la plancha hoy, no sé qué le pasa. Si quiere subir un poquito. Heidi Hernández, compartido, muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Si quiere subir, no calienta mucho hoy la plancha y me va a costar. Vale, le vamos a dar y ahora cuando lo cogemos le damos con el boleador así para que se nos vea, como no le hemos hecho forma a la carita, para que se nos vea bastante formita en el morrito, ¿vale? Y la nariz ya va subiendo. Ahora la sacamos y le volvemos a dar otra vez calor. A ver si ahora quiere coger forma. Hola, Rosa. Gracias, gracias. Bienvenida. Vale, ahora sí. ¿Veis que tiene más formita? La nariz se la vamos a hacer en rojo diamantado, ¿vale? A ver, la carita, los cuernitos. Y así dejaremos lo que es la cara hecha. Los cuernitos. Este lo he sombreado, como hago siempre, y este no. No sé si lo veis bien. Queda mucho más bonito el sombreado. ¿Vale? Pues vamos a sombrear este otro. Cogemos pintura caramelo de esta traslúcida. Yo casi siempre lo hago con esta. Me gusta mucho cómo queda. Y la verdad que cambia mucho el proyecto. Hola, Guadalupe. Bienvenida. Bienvenida. No sé si habéis visto todo el proyecto. Según vais llegando, lo iré enseñando, ¿vale?
Vamos a hacer este renito bebé, que hace 32 centímetros. A ver si os gusta. Isabel, buenas tardes. Bienvenida. Y a ver si podéis aguantar hasta el final, porque así nos diré lo que es la dinámica, ¿vale? Más tarde, según las chicas que seamos, haremos. Bueno, ahora vamos a sombrear bien. Sombreamos todo. Pero voy a coger esta parte. Este pincel tiene dos partes, un biselado y uno normal. Me gusta más el normal como me queda. ¿Ves? Queda mucho más bonito. Y vamos a sombrear delante y detrás, para que si alguien lo ve por detrás, también se vea que está todo sombreadito, ¿vale? Ay, hay un mosquito. Eso que hace frío, no sé cómo se ha colado, porque ya hace un frío en la calle. Pero por el día todavía hace un poquito de sol y aprovechan y entran. Vale, pues ahora le vamos a dar la vuelta y le vamos a dar, como os digo, por los dos lados. El morrito le hemos dado, ¿eh? El hocico también alrededor, con este, con el caramelo. Pero eso lo podéis hacer con lo que tengáis. Siempre digo, la cuestión es hacerlo. No hace falta que sea pintura translúcida. Se puede hacer con cualquier pintura o hasta incluso con los gris pastel. Los gris pastel y con un trapito y también queda bonito. La cuestión es sombrearlo para que se vea mejor. Se ve siempre más terminado. El jersey y las mangas no lo voy a sombrear, porque como es así tan fino, tan al ser el color pastel, no quiero que se vea oscuro. Y no le echo nada, ¿vale? Lo otro sí que no tendrá nada. ¿Veis? Ya está sombreadito, queda más bonito. Aquí hace desde ayer muchísimo viento. Aquí también, Inma. Pero mucho, ¿eh? Chopicosar, buenas tardes. El mosquito quiere que le caliente un poquito, pues sí. Arminda, buenas tardes. Juanis, hola, buenas tardes. Bienvenidas, chicas, todas. Os voy a enseñar a las que estáis llegando lo que estamos haciendo. Estamos haciendo el renito este, ¿vale? Un renito bebé. Está gordito. Ya veis que los pantalones están súper grandes. Se lo he querido dejar así, grandote. No le, bueno, como vosotras queráis, pero yo no le cortaría porque está muy gracioso y se ve muy gordito. ¿Veis? Le queda grandote los pantalones y el jersey también. Le queda bastante largo, pero queda muy gracioso de esta manera, ¿vale? Bueno, pues estos los cuernitos tenéis que poner uno para un lado y otro para el otro, ¿vale? Para que se vean, no se vean así que estén mal. No, no, tenéis que poner, por ejemplo, esta más abajo para la derecha y esta para la izquierda. Le vamos a dar un poquito, este ya le di, un poquito de calor. Bueno, le voy a dar otra vez. Ponemos ahí y que él mismo coja un poquito de forma. Nada, un poquito. ¿Vale? Ha cogido un poquito de forma, pero muy poco. Vale, pues ahora ya vamos a empezar a pegar las cosas aquí a la carita. Como ya hemos dado calor a todo. Beatriz Rodríguez, gracias. Ay, perdonad, chicas, con la tos y si me entra. Vamos a coger el morrito. Nos ponemos, ya os digo, como todo por todos lados se ve igual, pero donde vosotros os guste más, le ponéis lo que es el morrito. ¿Vale? Miráis que de aquí tenga la misma distancia. Que no se vea de un lado más corto que del otro, ¿vale? Hola Yolanda, buenas tardes, bienvenida. Ay, no he preguntado si me veis y me escucháis bien. Supongo que sí, pero es que yo lo veo un poquito borroso. Según en qué páginas estoy, me pasa. El otro día, la última clase, me se veía, pero muy bien. En cambio, hoy yo lo veo borroso, no sé por qué. No sé si será mi ordenador o qué. Bueno, cuidado de no poner mucho pegamento, que no manche. ¿Veis? El hocico, como le hemos dado calor, se ve para afuera. Ahora ya le vamos a poner lo que es la naricita. La naricita, con mucho cuidado, no pegarnos. Porque lo que os digo, este pegamento, y la vamos a poner ahí donde hace.
ese poquito de forma, el morrito. Ahí la pegamos. 19 rosa ahí. Aquí no lo sé, yo creo que ahora estaremos a 11 o 12 a esta hora. No lo sé. Vale, pues queda la naricita así. ¿Vale? Ahora le vamos a poner los ojos. Los ojos se los voy a poner como el otro. Se los voy a poner de estos de adhesivos. Pero vosotros le podéis hacer unos ojos, ¿vale? Yo para ir más rápido. Y aparte, como son así de este color como el jersey, digo, le voy a poner estos a ver cómo queda. La verdad que me gustó. Se veían bonitos. Aquí lo ponemos. Como siempre os digo, vigilar que queden los dos por igual. Yo diría que sí. Ya queda esta medida. Yo diría que más o menos es la misma. Encarni, buenas tardes. Bienvenida. Ay, perdón, chicas. Ay, esperemos que no me dé la tos. Vale, pues ya tenemos los ojitos. Ahora le vamos a hacer lo que es la boquita. La boquita veréis que es súper sencilla porque le vamos a hacer una boca de exclamación. ¿Vale? Cogemos un liner de estos larguitos y le vamos a hacer lo que son las cejas, las pestañas. Este tiene un poquito de ceja, ¿veis? Pero entre media de la... Hay ceja de pestaña, siempre me lío. Entre media le vamos a hacer, ¿vale? Le vamos a hacer una aquí y una aquí. En el otro lado lo mismo, para que se vean un poquito más largas. Una aquí y una aquí. Y ahora le vamos a hacer abajo. Una y dos. Una y dos. ¿Vale? Le vamos haciendo así. Cristina Cristóbal, buenas tardes. Me compré los pinceles iguales. ¿Cómo te van, Inma? ¿Es que van bien? A mí me van fenomenal. Ahora le hacemos su cejita al renito. ¿Vale? Y ahora le vamos a hacer lo que es lo que os digo, la boquita de exclamación. Primero le vamos a hacer una rayita, un poquito así. Me ha quedado un poquito de lado, pero bueno. Y le vamos a hacer la boquita de exclamación. Hacemos como si tuviera una perita. ¿Vale? Esperad, porque ya sabéis que el negro me cuesta verlo, no sé por qué. Siempre me pasa lo mismo. ¿Sabéis qué me pasa? No sé dónde pongo el pincel. Con el negro me cuesta. Hasta que no me haga las gafas nuevas. Esperad que voy a coger otro más pequeño a ver si me va mejor. Porque como os digo, este me va mejor para ver dónde lo pongo. Porque el otro es muy largo. Ya ves lo que cuesta hacer esto, nada. Pues bueno. Pues al no ver bien, me cuesta lo negro mucho. Y ahora vamos a hacerle esto un poquito más ancho. Y aquí al lado le vamos a hacer como una rayita. Así. No sé si lo lográis ver, que tiene su exclamación aquí al lado. ¿Vale? Mireia Cíbar, hola, buenas tardes. Compartido, muchas gracias. Sí, va muy bien, Inma. A mí me va muy bien, la verdad. Y casi siempre uso estos dos, ¿eh? Este liner más largo y el otro. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Le vamos a dar su colorete con mucho cuidado. Con mucho cuidado que no se nos ensucie la pintura. Con mucho cuidado le damos. Porque claro, esto lo tendría que dejar secar ahora.
Y vamos a dar un poquito de colorete a cada lado. Vale, que se vea bastante rojito. Gracias, Mireya. Gracias. Y ahora voy a coger la pintura blanca. Y yo siempre le hago dos. Me gusta a todos los animalitos hacerle aquí en sus cachetes. ¿Vale? Así como si tuviera dos, no sé, como dos lunaritos blancos. Y ahora le voy a hacer en la nariz una rayita. ¿Vale? La cara de momento la dejo que se seque un poquito y después ya le acabamos de poner lo que es los cuernitos y las orejas. Vamos a hacer el cuerpo, porque el otro día al final lo toqué estando húmedo y se me estropeó. Esto lo vamos a quitar. Y las orejas, lo que son los cuernos y el gorrito, se lo ponemos después. El gorrito lo tendréis en los moldes, la medida, ¿vale? Yo ya lo he pegado para adelantar un poquito. Nada, es pegarlo con pegamento doble contacto y lo he cortado en biselado. El gorro, para que me quede más ancho, porque no lo quería más ancho, pero a la hora de ponerlo en la cabeza sí lo quiero más ancho. Entonces, ¿qué hago? En esta zona de aquí, con mucho cuidado, vamos estirando. ¿Vale? Pero solo donde va la cabeza. ¿Veis? Me queda el conito de aquí más ancho y de aquí lo quiero estrechito. Solo estiramos aquí. ¿Vale? Para que haga un poquito la forma, no sé si lo lográis ver, la forma esta. Ahora no lo pruebo porque no quiero que se estropee, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí y después le vamos a poner un poquito de peluche. Si no tenéis peluche, le ponéis alrededor en blanco un trocito de goma eva, de esta brillante, de diamantada o algo así. Pero yo le voy a poner un trocito de peluche, pero esto ya cuando esté puesto. Vamos a dejarlo a un lado, vamos a seguir con el cuerpo. El cuerpo es un huevito que hace 12 de alrededor en lo gordito y 7 y medio de alto, que es desde aquí hasta aquí. ¿Vale? 7 y medio. Hola Verónica, buenas tardes. Gracias. Areli Gámez, buenas tardes. Bienvenidas, chicas. Seguir compartiendo, ¿vale? Pues este será lo que es el huevito. El huevito lo vamos a poner, no le vamos a hacer nada tampoco, porque si queréis le podéis hacer un corte, pero no, porque yo lo que quiero es que se vea gordito, ¿vale? Entonces lo quiero tal cual. Ya veréis que es súper sencillito. Entonces, ¿qué hacemos? La parte de abajo no la voy ni a forrar, solo voy a forrar la parte de arriba, que tampoco se va a ver, porque después va el jersey, pero bueno. Y hemos cogido un cuadradito un poquito más pequeño. Y lo hemos hecho en el mismo color que la cabeza y que las manos y todo. Lo que pasa no se va a ver, pero lo hacemos igual. Le vamos a dar calor. Y con el pegamento este lo pegaremos. Este más rápido. Calentamos bien. No calienta mucho y la plancha no sé por qué. Pero le cuesta. Hola, mi chibi. Estás por aquí, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿No trabajas hoy? Bueno, para que está bien calentito, cogemos y termoformamos a donde llegue. No se va a ver nada, pero bueno, donde llegue la goma Eva. ¿Vale? Cristina Cristóbal, compartido, muchas gracias. Vale, si no pusiéramos la bufanda se nos vería esta parte del cuello, pero como vamos a poner la bufanda no se va a ver nada, pero bueno, siempre queda mucho más bonito así terminado. Vale, vamos a cortar todo esto que nos ha quedado arrugado. Más o menos queda por la mitad, ¿eh? Lo que es el termoformado. No. Me dieron el día libre. ¡Ay, qué bien! Así me puedes ver. Espero que estés mejor. Viviana Orrala, desde Ecuador. Saluditos, bienvenida.
Bienvenidas, chicas, todas. Vale, pues veis, queda más o menos lo que es la mitad, que es lo que queremos. Si queremos que, por ejemplo, quisiéramos, yo qué sé, que se viera la parte de abajo, que fuera para una niña, pues lo hacíamos todo. Pero como va el pantalón, no se va a ver, ¿vale? Ahora lo pegamos con este pegamento rápido. Cojo otra vez el trapito para no pegarme, no quemarme, iba a decir, no. Bueno, sí, también quema, ¿eh? Porque este pegamento quema un montón. Miga RC, buenas tardes, primera vez que la veo, gustando su trabajo, muchas gracias, bienvenida. Me alegro, chicas, que os guste. Ahora os lo enseño lo que estamos haciendo, por si alguna ha venido ahora y no lo ha visto, ahora os lo enseño, ¿vale? Bueno, pues el huevito, ¿veis? La mitad más o menos, ¿vale? Espera, que os enseño lo que estamos haciendo. Estamos haciendo el renito bebé navideño. Espero que os guste a todas y ya veréis que queda, la verdad a mí me encanta, queda muy muy bonito. Bueno, pues dejamos el cuerpo aquí, vamos por el pantalón. El pantalón, como veis, es muy grande. Aquí ya tengo una piernecita, es muy grande y muy ancho, pero yo quiero que le quede así, ¿vale? Alejandra Oropeza desde México, bienvenida. Gracias, gracias, Mireia. Lizeth Flores, ¿qué está haciendo? Está haciendo dinámica, sí, compartir. Compartir y dar me gusta a la página de la profe y a la mía, ¿vale? La mía en manualidades Rosa Petra y si no también estoy con mi perfil, casi lo hago todo con mi perfil en Rosa Petra, que tenéis precisamente el renito que estamos haciendo. Y ya os digo, es lo que habrá de dinámica, ¿vale? Pues el pantalón, ¿veis? Es súper sencillo. ¿Qué haremos? En los moldes. Porque como os digo, me gustaría daros a todas los moldes. En los moldes vendrá así en el pantalón, ¿vale? Pues sabéis que tenéis que hacer uno así y después la otra parte la giráis y lo cortáis en biselado, ¿vale? Es lo único que hay en biselado. Bueno, esto y las mangas. Las mangas también en biselado. Y esta tanto da, hacerla del mismo lado las dos porque son iguales, tanto un lado como otro, ¿vale? Pero el pantalón yo siempre me gusta hacerlo porque no es que tenga mucha diferencia de aquí a aquí, pero siempre hay algo de diferencia y es mejor, ¿vale? Pues como os digo, lo hacemos en corte biselado y uno para un lado y otro para el otro. ¿Dónde he puesto el pantalón? Aquí. ¿Veis? Os viene así. Pues vamos a hacerlo. Aquí, a esta parte, pasará como con el gorrito, porque quiero, aquí es bastante ancho y no quiero que sea más grande y entonces lo que hago es estirar esta zona. Este ya lo he estirado, pero con mucho cuidado no romper, solo estiramos lo que es la barriguita. ¿Ves? Para que nos quede mejor en el huevo. ¿Ves? Así encaja bien en el huevito. Y la pierna no la quiero más grande porque si no se vería demasiado grande el muñeco. ¿Vale? Laura Barrientos, buenas tardes. No sé si te he saludado. ¿Vale? Pues bueno, pues hacemos este. Como lo he cortado en biselado, ahora tengo que mirar. Vale, va así. ¿Por dónde va? Sobre todo no os equivoquéis. Y aquí le vamos a dar pegamento doble contacto para que vaya cerrando. Le iremos dando el pegamento. De momento solo le vamos a dar a estas dos partes. Esto de aquí después. De momento le damos a esta parte. Ya sabéis que el pegamento doble contacto tenemos que dejar corear un poquito, ¿vale? Le damos bien. Y ahora lo esparcimos para que nos quede bien por todos los sitios. Y como esto es blanco y el pegamento es amarillo, tenemos que vigilar sobre todo que no salga mucho para que no se nos manche. Dejamos un poquito orear. Ahora vamos a coger la manga y vamos a hacer lo mismo. Así le vamos a poner. Mirad, ya tengo una manga hecha con su patita. Como es un reno, lleva su pezuña, ¿vale? Y también es grandecita. ¿Veis que le tenemos? Como es grande y anchita, le vamos a dar un poquito de vuelta para que nos quede más bonito, ¿vale?
Este lo hemos hecho, como os digo, también en biselado y también le vamos a dar el doble contacto. Esperad que quito esto de aquí porque si no me va a manchar. En carne, hoy he ido yo a un almacén grande y he comprado una lata de pegamento doble contacto. Ay, pues me dices a ver si te va bien. Cuando la pruebes me lo dices en carne, porque yo ya tengo solo este que me queda y ya no tengo más. Y ya no sé ni cómo lo voy a hacer, porque yo ya sabéis que yo uso mucho, porque al hacer bastante lo del 2D, y cuando se me acabe este ya estoy temblando, digo, no voy a poder hacer más trabajo. Bueno, pues aquí le vamos a dar también. Bien aquí, que nos coja bien la manguita. Y ahora os diré, bueno, ya os digo, lo digo para las que no saben, ¿eh? Le vamos a dar calor para que nos quede arrugadito tanto el pantalón como la manga. Ver, que aquí no ha querido. Vale, vamos a dejar que ore también, ¿vale? El mío no tiene. No, este es el último que le compré. Ya no, no tiene más. Me dio una rabia, digo, uff, no sé cómo lo vamos a hacer. Esto es la piernita. Mientras dejamos orear esto, la piernita es un rectángulo que ya veréis las medidas en los moldes, ¿vale? Y no lo hagáis a lo alto, porque queremos que quede pachoncito, pequeñito, lo hacemos a lo estrecho. Ya os lo he puesto así en el molde para que veáis que va así. Y esto, siempre os digo, si se ve, es mejor que vaya un cierre para un lado y el otro para el otro. Pero aquí como no se va a ver, lo ponemos como queráis. Porque con el pantalón y todo, no se va a ver nada. Le vamos a poner aquí el palillo. Fijar si es pequeñito, que con un palillo de estos mondadientes ya tenemos. No hace falta ni un palito de brocheta. Esperamos que seque bien. Ana Luz Romero, mira qué bolita podemos tallar el cuerpo. Acá no consigue huevito. No consigue huevito. Pues mira, como va la medida, es que ahora. Ah, no, no lo he tapado. Sí la he tapado. Esto es de alto, 7,5. Pero es que aquí no hace falta que pongáis si no queréis. Hacéis un cuerpo de aquellos normales, de aquellos que hacemos como si fuera la camiseta, pero bueno, sería más pequeñito. ¿Vale? Serían los cuerpos esos que hacemos normalmente, que son así. ¿Vale? Y entonces pones abajo solo una bolita de lo mismo que hace el contorno del huevito, que no me acuerdo cuánto hacía. A ver. Cuerpo huevito, 12. Una bolita de 12. Una bolita de 12 te irá bien. Y después le pones, hasta si quieres, esta mismo de la camis del jersey, pero se lo cortas un poquito, porque solo tienes que poner, al ser huevito, ay, al ser bolita, pues solo tendrás que poner aquí. ¿Ves? Si lo pones así no es muy grande. Pues entonces cortas un poco y te servirá también para cuerpo, pero ya te digo, cortándolo para que te quedara solo así. Tienes que cortar bastante, por lo menos yo diría que hasta un par de dedos por banda y también te serviría, ¿vale? Eso es fácil, cuando no tenéis huevito, solo hacéis lo que es la bolita y ya está, y ya va bien. Ay, buenas tardes desde Colombia, Quindío. Adri Vasco, buenas tardes. Beatriz Rodríguez, buenas tardes. Hola, profe Rebeca, desde México, un abrazo. Blanca Nieves, buenas tardes. Desde Bogotá, Colombia. Hola, Gisela Tanaka, buenas tardes. Gracias, chicas, a todas por estar. Os voy a enseñar lo que estamos haciendo, a las que habéis venido ahora. ¿Vale? Estamos. A esperar. Estamos haciendo un renito bebé. ¿Vale? A ver si os gusta. Bueno, pues vamos a dejar esto a un lado, esto a un lado. Vamos a empezar a pegar el pantalón. Ya sabéis que yo me voy de un lado a otro, porque si no tenemos que esperar mucho rato. Y así de esta manera vamos adelantando tiempo. Yo cuando lo hago yo sola, que no tengo clase, claro, hago una cosa, digo, ojo, que seque bien, que oré. Mirad, aquí este me ha quedado un piquito. El otro no me quedó y este sí, no sé por qué. La habré puesto mal. Pues entonces con mucho cuidado cortáis aquí para que se os avenga si os pasa eso. ¿Vale? Ahora la manga, vamos a ver si ya está también.
La vamos a pegar y vamos a aprovechar en darle calor a las dos cosas a la vez. Como lo hemos hecho en biselado y hemos puesto doble contacto, ¿ves? Nos queda así. No hacemos nada más a esto, ¿vale? Vamos a dejar un momento la piernecita. Ahora voy a coger un palo que tengo. Estos son unos palos que venden en las tiendas de manualidades. No sé cómo se llama. Yo tengo dos medidas. Bueno, dos no, tengo tres. Según lo grande que sea lo que quiero arrugar. Pero este más grande será para la pierna, para lo que es el pantalón. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Cogemos el pantalón. Pongo la plancha aquí para que veáis cómo lo hago. Y entonces le empiezo a dar vueltas por aquí, por la plancha. ¿Me veis? Sí, ¿eh? Empezamos a dar vueltas, que se caliente bien por todo. Gracias, chicas, por acompañarme. Ir compartiendo. A ver si llegáis para los moldes. ¿Vale? Vamos dando. Vamos dando. Queremos que quede bien caliente. Si lo hubiéramos puesto silicona caliente, al ponerlo aquí en la plancha se nos abriría. Pero como le hemos puesto el doble contacto, no se suele abrir. Ahora cogemos el pantalón, lo ponemos así y lo bajamos. Lo hacemos todo menos la barriga. La parte de la barriga no. Lo otro lo bajamos y dejamos que enfríe. ¿Vale? Ay, chicas, no había visto los comentarios. Gracias, profe Rebeca. Mayela Bello, la desde Venezuela, bienvenida. Hola, Luz Marina, bellísimo, gracias. Gracias, Mar, Cookie. Gracias, Ale. Rosa María, ¿va a compartir los moldes? Sí. A ver si llegamos a la dinámica. De momento ir compartiendo y os diré un poquito más adelante la dinámica, ¿vale? Y dar me gusta a la página de la profe y a la mía. Hola, Estela, buenas tardes. Buenas noches. Todavía, bueno, sí, ya casi. Adriana Cruz, buenas tardes. Gracias, chicas, por acompañarme. Vale, pues mirad, ya hemos dado calor. Y nos queda así, muy arrugadito. Pero yo quiero que quede así arrugado. Ahora, ¿qué hacemos? A la parte de aquí, con mucho cuidado donde está, donde hemos pegado, cogemos de aquí y estiramos para que ahí no se nos abra. Hacemos lo mismo que hemos hecho con el gorro y con la cintura. Y entonces ahora lo vamos a girar. Laura Noemí, gracias por compartir. Gracias, chicas. ¿Ves? Nos queda arrugadito. Y aquí la parte de aquí, ¿veis? Este que está estirado y este no. No sé si ve, no se ve mucho la diferencia. Pero bueno, cogemos la parte de la barriguita y estiramos también este. ¿Veis? Nos queda así. Este será lo que es el pantalón. Ahora vamos a hacer lo que es el bracito. El bracito hacemos lo mismo. Vamos girando, vamos girando. ¿Vale? Vamos girando que coja calor. Y lo vamos a poner en este palo más pequeño. Porque el otro es demasiado gordito y no nos entra. Vamos girando. Vale. Y lo ponemos aquí y hacemos lo mismo. Le damos arrugadito todo menos la parte de arriba. Parte de arriba no queremos que se nos arrugue. Y ya que estamos, vamos a hacer el gorrito también. Ya que vamos a dar calor. Vale. Nos ha quedado así lo que es la manguita. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí cogemos donde hemos pegado para que no se nos abra. Y estiramos un poco. Porque aquí tenemos que poner la pezuñita. La pezuñita, que es una bolita. Ahora os diré cómo va la bolita, ¿vale? Pues vamos estirando. Hola Andy, buenas tardes, bienvenido. Fabiola Rivera, Riera. Ya me equivoco, Fabiola también. Bienvenida, besos. Lady Luna, hola profe. Antes la profe ha hecho un muñeco precioso. Ha estado también en otra página
Qué bonito, lo tenéis aquí en el mundo en color rosa, que lo he compartido. ¿Lo queréis ver? Trabaja precioso la profe también. ¿Ves? Ha quedado bastante ancho porque tenemos que meter lo que es la bolita y nos queda arrugadito. A esto le vamos a poner guata, porque no le vamos a poner brazo, ¿eh? Le vamos a poner guata, ¿ves? Para que se nos mueva bien. ¿Vale? Bueno, pues esto, el gorrito, lo mismo. Vamos a pasarlo por el calor. Pasamos por el calor. Y lo vamos a arrugar. Y al pasarlo por el calor, ya sabéis que parece después la goma eva o el foamy, parece más como tela. Gracias, Yolanda. Vale, pues lo tenemos caliente. Ahora lo vamos a arrugar. Arrugáis como queréis, como queráis. Menos donde va la cabeza. Donde va la cabeza no. Y lo otro. Vale, nos quedará arrugadito. Dejamos que enfríe aquí, que coja forma. Que no quiero tan chafado. Vale, pues estas cosas ya las tenemos. Ahora vamos a seguir con su pierna. La pierna, como ya se nos ha enfriado bien esto, se ha secado, empezamos a enrollar. Empezamos a enrollar. Y estas piernas ya sabéis que son súper fáciles. Como no se ven, siempre digo lo mismo. Si se vieran, que fueran de niña, se las podríamos torneadita, con forma. Pero como no se va a ver, pues no hace falta, ¿vale? Vale, ya quedó la piernecita. Ya la tenemos aquí. Ahora vamos a hacerle lo que es a terminar el brazo. Vamos a hacer la pezuñita. La pezuña tenemos que coger una bola de 6 centímetros. Siempre mido alrededor. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Ay, he perdido. Ay, no, qué susto. Yo tengo un tapón que está súper viejo. Un tapón de un pegamento. Esto no lo tiréis porque como tiene mucha base, va muy bien para termoformar estas cositas pequeñas. ¿Vale? Entonces, la bola, como es tan pequeña, para que se nos coja aquí, si fuera en redonda, nos aguantaría. Entonces, ¿qué hago? Le hago un poquito de corte. ¿Vale? Le hacemos un poquito de corte. Le ponemos silicona caliente aquí. Y ponemos la bolita. Y ahora ya nos quedó sujeta. Y así no se cae. Ahora vamos a coger un trocito. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Esto será su pezuña, que lo tenéis también en los moldes. ¿Vale? Esto es un trocito para termoformar esto. A ver si tenemos. Si no me queda bien, cogeré otro más grande. Es que tenía ese trocito y digo, voy a aprovecharlo. Aquí le vamos a poner no solo una tirita, un poquito más, porque aquí irá más cortado todavía, ¿eh? Todavía lo cortaremos un poco más. Así que lo hacemos hasta la mitad de poner el pegamento, la silicona caliente. No, le vamos a calentar bien, porque cuanto más caliente está, mejor baja. Mejor se. Mejor se termoforma. Vale, ahora está más caliente. Pues tiramos bien. Ya os digo, este es tan pequeño que he querido aprovechar un poquito que tenía. Si vemos que no queda bien, hacemos otro más grande. Pero yo creo que sí. Porque casi no se va a ver. Ya sabéis que estos trabajitos pequeños, cuanto más pequeños, cuesta más. Hola, Gloria, buenas tardes. Bienvenida. Vale, pues esperamos que pegue bien. Y quitamos. ¿Vale? Que también se parte. ¿Qué? ¿La bola? Ay, no sé, Carmen. Pues si estás hablando conmigo, ¿el qué se parte? Lo que es el foamy cuando es pequeño, me quieres decir.
Julia Ramos desde Perú, bienvenida. Vale, pues así quitamos lo que es el sobrante. ¿Y qué pasa? ¿Veis que queda todavía, que no se vería, pero veis que queda feillo lo que es la parte de abajo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger y vamos a cortar otro poquito. Por eso le hemos puesto más hacia arriba la goma, la silicona caliente. ¿Vale? Siempre cortaremos, nos quedará lo que es la pezuñita, un poquito más de media la bola. Un poquito más de media. Pero muy poquito más. ¿Ves? Le hemos quitado lo que estaba feo. Y así nos queda lo que es la bolita. Ahí. ¿Ves? Así nos queda bien bien la bola, porque hemos quitado todo lo feo. Ahora vamos a coger este otro trocito, que como os digo, estos son trocitos que quedan por ahí, para no tirarlo. Yo guardo muchos trozos. Lo pongo a calentar y se lo ponemos como una tapeta. Yo lo caliento para que me coja mejor. Y lo mira, si casi es tan pequeño que casi no cubre, pero bueno, ya va bien. Hola María Dolores, buenas noches, bienvenida. Heidi Hernández, compartido, gracias. Gracias, Rita. Vale, pues ves, queda la tapeta. Y ahora dejamos esto un poquito, la pezuña la ponemos a calentar, ¿vale? Y ella sola que suba. Pues ya la ponemos en la manita y nos quedará así. Pues claro, al ser un renón, él no lleva manos, dedos. Y entonces él lleva su pezuñita. Y en los pies también, si no le hiciéramos zapatos, también se le tendría que hacer lo mismo. Le vamos a dar calor. Como os digo, hoy parece que cuesta calentar la plancha, no sé por qué, pero. Y voy a coger el huevito mismo. Y lo pongo aquí para que coja un poquito de forma. Porque esto va ahora en el pie, ¿vale? ¿Ves? Ha cogido un poquito de forma. Vale, pues esto ya se podrá recortar lo que es el sobrante. Y este será sus manitas. ¿Vale? Tiene tapadito aquí, tapadito aquí. Ahora, para que se nos meta aquí dentro, ¿qué hacemos? Le vamos a dar otro corte. Nos quedamos siempre lo que más nos guste para que no se va a ver porque va ¿cómo se llama esto ahora? Ya no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Va a ir esto. Pero de todas maneras, cortamos otro poquito. ¿Veis el corte que le he hecho? Más o menos un cuarto. Más o menos un cuarto de bolita. Esto va afuera. Y ahora esto se lo metemos aquí dentro. ¿Vale? Miramos que nos quede debajo lo que es la costura. Digamos la costura, el pegante. Aquí vamos a abrir un poquito más con mucho cuidado. Que no se nos rompa. Para que nos entre la bolita un poquito. ¿Vale? Antes de nada le vamos a poner la guata. La guata ya sabéis que es esto, el algodón siliconado o como se diga en otros países, ¿vale? Aquí en España es guata. Le vamos a poner la guata. Para que quede lo que es el bracito, porque como os digo, no le vamos a poner, al llevar la bolita, no le vamos a poner, ¿cómo se llama? Brazo. Solo la guata para que se vea relleno y ya está. Quede bien rellenito para que se vea lo que es el bracito lleno, ¿vale? Aquí lo voy a subir un poquito y aquí que entre bien. ¿Veis? El bracito queda así. Ahora ya vamos a ponerle lo que es
la patita. Ahora cogemos pegamento de este. Y le vamos a poner aquí alrededor. Como os digo, vigilar que esté debajo la costura, ¿eh? Le metemos lo que es la patita y pegamos bien. Esperamos que pegue bien. Vale, nos quedará lo que es así en la mano. Esta irá para acá, pues esta irá para acá. Ahora, esto se lo vamos a poner aquí delante, la pezuñita. Aquí que quede a ran de esto de aquí abajo, como está plano, que nos quede así a ran, ¿vale? Y la pezuñita aquí delante. Si vemos que está un poco grande, que es el caso, le vamos a cortar un poquito los picos. Porque a lo mejor la otra nos ha quedado, al calentar más la plancha, más pequeña, nos ha quedado la pezuña, pero nada, cortamos unos piquitos y ya está. Como os digo, miramos que nos quede bien a ran de abajo y aquí. Vale, ya podemos pegar. Heidi Hernández, compartido, muchas gracias. Vale, pegamos un lado y ahora pegamos el otro. Como os digo, no se va a ver nada lo que es el pie, digamos, la bolita, pero bueno, siempre queda mejor así. Vale, pues ya tenemos un lado y el otro lado. Ya tenemos. Después aquí le haremos un corte, ¿vale? Lo que es a los bracitos para ponérselo. Pero eso después. Vamos a terminar la cara, ya que estamos, ya se nos ha secado todo bien. Y vamos a terminar lo que es la carita. La carita. Vamos a probar el gorro. Como hemos hecho, lo hemos estirado un poco. Vamos a probar a ver cómo queda. ¿Veis? Yo quiero que me tape un poquito más. Entonces lo vamos a estirar más. Aquí, ya os digo, vigilando no romperlo, ¿eh? Porque claro, si fuera más ancho todo, se vería demasiado gorro. De esta manera, lo único que hacemos es estirar la zona de la cabeza. Porque quiero que tape bastante. Vale, ¿veis? Ahora sí. Ahora me tapa lo que yo quiero. Miramos cómo queda. Donde queremos ponerlo. Si queréis tapar un poquito más las cejas, lo echáis para adelante. Eso como queráis. Lo voy a poner un pelín para adelante. Porque después aquí le vamos a poner la tirita. Pues no, un poco más atrás. Porque si no me va a tapar demasiado. A ver. Sí, aquí en esta zona. Entonces, cuando queremos ya el sitio que queremos que nos quede, pues vamos a ponerle solo. Hola, compañera Eva, bienvenida. Rosa Delgado, buenas tardes. Nayeli Ale Alexandra, no te preocupes, bienvenida. Vale, pues aquí el piquito este, de adelante, el centro, con mucho cuidado ya lo hemos pegado, para que ya el gorrito no se nos mueva. Porque queremos que vaya ahí el gorrito. ¿Vale? ¿Lo veis bien? Sí. Y ahora vamos a ponerle lo que son las orejitas. Mirad, que hacemos un poco de sitio. Vamos a poner las orejas. Las orejas, como solo hemos pegado aquí, hemos dejado aquí abierto, pues se la ponemos aquí. Ay, me equivoco de oreja. No, me he equivocado a la hora de calentarla. Esperad, que la vuelvo a calentar otra vez. Porque esta va en este lado y esta en el otro. Porque tiene que ir una para un lado y el otro para el otro, ¿vale? Vale, a ver ahora si me queda bien. Ahora la hacemos hacia el otro lado. Julia, gracias. Gracias. Vale. ¿Ves? Esta está para este lado y esta está para el otro. ¿Vale?
A esta le vamos a poner un poquito de pegamento aquí para que nos coja bien. Siempre cojo el trapito, para no pegarme los dedos. ¿Ves? Ahora ya lo tenemos, una para cada lado. Ahora se la ponemos donde queremos que vaya. La ponemos aquí y quiero que le quede así. A ver si lo ves, así. ¿Vale? Como no hemos pegado esa zona, pues ahora cogemos y le pegamos la orejita. Y ahora ponemos la otra también donde queremos que vaya. A ver si quiere. Que nos queden, si puede ser, igual de medida la una que la otra. ¿Veis? Si puede ser. Y ahora la pegamos esta también. Gracias, Rosa. Hola, son buenas tardes. Bienvenida. Vale, pues las orejitas nos quedan así. Ahora ya podemos pegar la parte de atrás. Ahora la parte de atrás estiramos para que se nos encaje bien en la cabeza. ¿Vale? Vamos a estirar para que nos quede así bien cogidito. ¿Vale? Ay, que no sé cómo ponerlo así. Y ahora ya vamos lo que es a pegar lo que es el peluche. El peluche vamos a empezar por aquí detrás a pegar. Este se lo voy a hacer con esto caliente, con silicona. La cinta del peluche hace 2 centímetros. Dos, no, me parece que 1,5. Esperad, que lo mido seguro. Porque no me quiero equivocar, porque me parece que no lo he puesto. No, sí, hace dos. Pensaba que hacía menos. Esperad que me he llenado todo de la silicona. Vale, pues vamos dando la vuelta y le ponemos todo alrededor, lo que es la silicona, para ir poniendo lo que es el peluche. Aquí ponemos para que se nos tape bien bien lo que es lo verde. Bueno, verde no es, es agua marina este color, pero no queremos que se nos vea. ¿Vale? Ponemos para adelante. A ver si quiere. Porque no queremos que se vea nada verde, si puede ser. ¿Vale? Y vamos poniendo todo alrededor. Gracias, Isabel. Milena Montenegro, buenas tardes. Bienvenida. Ahora la que estáis entrando, ahora os enseño el proyecto, ¿vale? Por si no lo habéis visto. Lo puse en mi página, hoy en el perfil, pero digo, a lo mejor alguna no lo ha visto. Todavía no van a tomar capturas, que tengo que salir un ratito. No, no va a haber capturas. Solo será compartir, dar me gusta a las páginas de la profe mía. Y después os digo cuánto, para los moldes, ¿Cuánto tenéis que compartir? ¿Cuánto lleváis? Vale, cerradito, ¿vale? Pues nos va quedando lo que es la carita así. Ahora ya podemos poner el gorro como queramos. Le vamos a dar la forma que queramos. Yo quiero que me venga hacia adelante. Y le vamos a poner lo que es el pegamento aquí. Vamos a esperar que enfríe, hoy que enfríe, que coja bien. Hola, María José, buenas noches. 374. A ver si llegáis a los 500. Que ya os queda poquito para los 400. Y ya lo tenéis, porque como sois bastante chicas. Gracias, Yatina. A ver si podéis. Y así tendréis todos los moldes, porque la verdad que está muy bonito. El reno a mí por lo menos me encanta.
Ahora os voy a enseñar el proyecto, las que estáis viniendo. Esperad a ver si coge bien aquí. Mirad, estamos haciendo este bebé renito. ¿Vale? Estamos haciendo este. Y ahora para no venga Navidad y eso, para adorno, para regalar, para todo, la verdad que está bonito. Bueno, pues lo que es la cabecita, sí. Ahora le vamos a poner los cuernitos. Los cuernitos, como os digo, tener cuidado de que esto quede para afuera. ¿Vale? Le vamos a poner pegamento aquí, bien de pegamento. Y se lo vamos a poner aquí, donde más o menos pensamos que van los cuernitos. Gracias, Marimar. Milena, muchas gracias. Gracias, Ángeles. Esperar porque me se ha puesto mal. Le voy a cortar este piquito que no me quedaba bien. ¿Sabes qué pasa? Que si miro para allá, me equivoco. Voy a hacerlo. No puedo estar mirando a vosotras y haciendo el trabajo. Roxana, buenas tardes, bienvenida. Vale, y ahora el otro aquí. Le vamos a cortar como hemos cortado el otro, también un poquito. A ver, que lo ponemos más o menos por igual. Esperamos que pegue bien. Pomponia, buenas tardes. Bienvenida. Te ha cogido mala forma. Vale. Vale, queda así. Si queréis que queden un poquito más abiertos, lo ponéis más abierto. Vale. Eso ya es a gusto de cada una. Mirad, este no, no hay manera, no quiere pegar este. Esperemos que sea la última vez. Si no, le pondré un poquito de silicona caliente. Es que me coge los pelitos del peluche, ¿eh? ¿Ves? No quiere. Le voy a poner un poquito de silicona, a ver. Al coger el peluche no me deja. A ver ahora si quiere. Silvia Elena desde Costa Rica, bienvenida. Amén. Silvia Paz desde Argentina, bienvenida. Alicia Zavala, buenas tardes. Vale, ahora sí que me ha cogido. Vale, ya tenemos lo que es la cabecita. ¿Qué os parece? Ay, no, me falta el esto, el pompón. Le vamos a poner un pompón blanco aquí en la punta. ¿Yo qué hago? Para que me entre bien, cojo y lo abro un poquito con mucho cuidado de no romperlo. Para que me coja bien aquí en la punta, ¿vale? Lo hemos abierto. Ahora voy a coger y le voy a poner un poquito de silicona, lo que es a la punta, para que nos coja más. Esperar que lo miro yo. A ver cómo. Esperar, ¿dónde le he cortado? Aquí. Y esperemos que seque bien. Y así ya tendremos lo que es la cabecita acabada. Eva, buenas tardes, buenas noches ya. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Gracias, chicas. Bueno, pues la cabecita queda así. ¿Vale? Esperar, aquí le voy a poner un poquito más. Para que nos cierre bien. Vale, lo que es la cabecita ya la tenemos. Vamos a dejarlo aquí a un lado y ahora vamos a seguir con los zapatos. Pues ya tenemos lo que son los brazos, los pantalones, el cuerpo, los pies, pero ahora vamos por los zapatos. ¿Vale? Los zapatos, ya tengo uno hecho.
Mirad, es súper sencillo el zapatito, ¿vale? Pues vamos a hacer el zapato. Hola, maestra Ramona, buenas tardes. Está fuera con Majo, no te preocupes. Dale un beso a ella. No te preocupes, aquí estamos. Ya, si quieres, ya después lo ves o cuando puedas. No te preocupes, no hay problema. Bueno, pues ahora tenemos dos bolitas. Una de 8,5 y una de 8. ¿Vale? Estos serán los zapatitos. ¿Qué hacemos? Le vamos a cortar un poquito. Esto ya sabéis cómo va. Le vamos a cortar un poquito de este y un poquito más de esta bola. Vamos a probar. Esto sabéis que se pega aquí. Y vamos a probar a ver si son igual de grandes. Esperad. Que al no hacerlo a la misma vez, me puede quedar uno más grande que otro. Pues entonces le voy a cortar un poquito más a este. Esto para hacerlos que nos queden idénticos, tenemos que hacer los dos a la vez para que nos queden bien. Porque claro, este lo hice anoche y ahora hago este. Pero bueno, yo diría que nos quedarán. ¿Ves? Este está forrado y este no. Pero más o menos la medida. ¿Vale? Un trabajo muy fino y delicado, además, pone mucho amor. Sí, muchas gracias, mega gracias. Procuro que os guste, procuro hacerlo lo mejor que puedo para las chicas que no sepan aprender. Y como digo, procuro que a todas estén contentas con el trabajo como lo hago a mi manera. Pero bueno, lo que tú dices lo hago con cariño y es lo que hace falta. Tengo renos adultos. Mirad, el último día hice otra clase y eran grandes, eran en un como en una especie, es que si te metes en mi página verás la última clase y allí están los moldes de ese otro más grande. Aquel era de bolas de 8, era grandecita, de 24 y medio. Si lo quieres ver, allí tienes los moldes y todo en mi página, ¿vale? Bueno, pues como os digo, esto ya se ha pegado bien. Ahora, ¿qué hacemos? He dejado el trozo aquí para saber más o menos, para que no me equivoque, el trozo que tengo que cortar, que he cortado con este. Pues entonces cogemos, miramos la parte que queremos que vaya para abajo y vamos a intentar cortar lo mismo que en el otro. Vamos a intentar que nos queden por igual. A ver. Este es un poco más pequeño. Lo voy a cortar un poquitín, o si no, no, lo voy a limar para no equivocarme, porque si no a lo mejor corto mucho y si no queréis pasaros, cogéis la lima, le damos un poquito y así se rebaja, ¿vale? Así ya tenemos la misma medida que el otro. ¿Ves? Y entonces ahora ya lo vamos a termoformar en color negro. Esto para termoformarlo lo vamos a hacer con lo mismo de antes, lo del tapón. Que a mí, como veis, me va muy bien. Y es mucho más cómodo que no en una cosa más grande. Maritza Juárez, difundido, muchas gracias. Julia Ramos, te veo luego. No te preocupes, maestra Ramona, un beso para las dos. Hasta luego, luego hablamos, ¿vale? Bueno, pues aquí vamos a poner. Esto será para la tapeta de debajo y esto es para termoformar. Lo vamos a poner al calor. Y ya veréis que este lo he pintado para que me quede, porque si no me quedaba un poco opaco, sin color. Y entonces no sé por qué esta goma eva no brilla mucho. Y entonces le he cogido y lo he pintado, ¿vale? Pues lo pintaremos. Ahora aquí vamos a hacer lo mismo. Y vamos a poner no solo al filo, sino un poquito más, porque la parte de adelante lo voy a cortar. Ay, ya me he quemado. Esto que esté bien calentito y estiramos bien. Estiramos sobre todo que no nos queden arruguitas en los zapatos, ¿vale? Lo que pasa es que esto es un poco difícil porque aunque le hemos puesto el pegamento en el
en el tapón se nos mueve bastante. Pero bueno, vamos a intentar si puede ser que nos quede bien hasta abajo. Que no nos quede nada de la ruguita. ¿Vale? ¿Ves? Si puede ser que nos quede así. Ay, madre mía. Ya voy con pegamento como siempre. Pero bueno, después nos lavaremos bien con agua caliente y se quita todo. Vale, pues vamos a esperar que enfríe bien. Y ahora quitamos el tapón y quitamos todo el sobrante. Las que vais llegando, ir compartiendo, ¿vale? A ver si llegamos a 500 para los moldes. ¿Veis? Aquí ha quedado feo. Pues con la misma punta de la pistola lo vamos a calentar y vamos a intentar que baje bien. Como le hemos dado calor, que baje bien. Mirad cómo se me está poniendo todo de la goma Eva. Ay, de la goma Eva, otra vez de la... Ay, de la silicona caliente. Esta punta no importa si se ve un poquito así porque la vamos a cortar. ¿Vale? Mirad cómo se ha puesto todo. No me gusta la silicona caliente en lo negro. Mirad por aquí qué bien se ve. Y aquí, ¿ves cómo ha quedado así en feito? Pero esta parte se corta. Y ahora cojo la parte que corté ayer para saber. Porque si no, después lo que os digo. Si no, puede quedar una más grande que la otra. ¿Vale? Y ahora esta parte de aquí la vamos con mucho cuidado a cortar. Esperad que me pongo así para ver bien. Y sobre todo no os cortéis. Porque queremos que la punta nos quede levantadita. Como tiene tanto pegamento. ¿Veis? La punta ha quedado como levantada y lo que tenía feito se ha quitado. Se ve un poquito aquí, nada, un poquito, pero bueno, un poquito no pasa nada, porque ahora le tenemos que poner una tira. Bueno, pues el zapatito va así. Ahora calentamos esta. Hola, Rosana, buenas tardes. Calentamos la parte de abajo también. Y le vamos a poner la tapa. Le ponemos bien de silicona por todo. Y ahora como la tapa ya está caliente, lo ponemos, apretamos bien y como aquí está más corto, lo subimos. Que nos coja bien, ¿vale? Esperamos que enfríe. ¿Ves lo que me da rabia de la silicona? Es esto, que ensucia un montón lo negro. Pero no hay problema porque, ¿ves? Que este está más brillante. No sé si lo lográis ver. Está diferente. Lo vamos a pintar para que nos quede igual que este. Y así, si tuviera cualquier cosita de silicona, no se va a ver nada. Porque al estar pintado nos quedará bien, ¿vale? Bueno. Pues vamos a cortar la tapita esta. Espero que os vaya gustando, chicas. Cortamos bien a ran. Después, más tarde, saldrá a las 8 horas de México, aquí en la misma página de la profe Gisela.
saldrá la profe Luna del Mar, ¿vale? Si la queréis ver, estamos haciendo todas, yo creo que todas hacemos de Navidad, yo diría que sí, que el maratón es navideño. Y el domingo estaré en otra página, haciendo otro proyecto navideño. A partir del sábado os pondré el flyer para que sepáis dónde es, ¿vale? Por si me queréis acompañar. Y estaremos haciendo otro proyecto navideño que todavía no sé qué voy a hacer. Se ve tan fácil y rapidito que cuando yo quiero hacer un alboroto y demoro un siglo en terminar. Yo he perdido la práctica en tiempo. Sí, porque ahora hace tiempo que no hacías nada, ¿no? Me parece que, bueno, no sé, Gabriela, ahora hace días que no. Por lo menos conmigo no. Digo, no sé si estás haciendo con otras profes los proyectos, pero antes siempre hacías y ahora. Y claro, se va perdiendo. Es normal. Y eso que trabajas muy bonito. No lo dejes. Si te gusta, no lo dejes. Ahora hemos calentado lo que es la tirita y empezamos a poner, ¿vale? Para tapar lo que es, si tuviera cualquier imperfección o alguna cosa, la tirita nos va muy bien. Ya ves que lo que es el zapato es súper sencillo. Las dos bolitas y poco más. Bueno, pues vamos a empezar a pegar aquí. ¿Sabéis qué pasa, chicas? Que si empezamos a dejar de hacer, después parece que nos da más pereza de hacer. En cambio, yo por lo menos, como no paro, siempre tengo ganas de hacer algún otro proyecto y a mí como me gusta tanto, lo que pasa que no tengo mucho tiempo. Ahora cada semana tengo clases, cada semana, y muchas he tenido que decir que no, porque la semana que viene en teoría no tendría que hacer ninguna porque tengo pedidos. Pero bueno, ya tengo hasta diciembre tengo clases, cada semana. Y esta semana, como os digo, dos, una hoy y otra el domingo. El domingo me toca a las 8:30 de la tarde de aquí de España, de la noche. Bueno, ahora cortamos aquí y aquí hacemos lo mismo, ¿vale? Ya sabéis que esto es poner la tirita esta, por si hubiera cualquier cosa para que nos tapara cualquier imperfección. Misa haga un Papá Noel para poner los dos en el árbol. ¿Un Papá Noel quieres que haga? Pues no sé lo que voy a hacer para el domingo. Pues a lo mejor te hago caso. El otro día hice uno, no sé si lo viste, bañándose en una bañera con un reno. En una tina, como decir muchos. En una bañera, en un estanque. No, no estanque, no. ¿Cómo lo decís? Tina, me parece que le decís. Hice uno bañándose con su reno y no sé si lo habéis visto. Si entráis aquí a mi página o en mi perfil, aquí no, que estamos en la página de la profe, en mi página o en mi perfil veréis todos los proyectos que tengo y como os digo, tenemos ese que hice el otro día y quedó la verdad muy bonito. Mirad, el zapatito cómo quedó, ¿vale? Más levantadito un poquito de la punta. Y quedó así. Ahora, ¿qué hago? Vamos a coger y lo vamos a pintar. No ha quedado silicona por ningún sitio, pero bueno, para que tapéis lo que es la silicona, entonces si hubiera algo de silicona, lo pintáis. Y quedará otro color un poquito diferente. ¿Veis que queda más brillante el pintado? Y es que quiero que brille bastante. Maribel Roque, buenas tardes. Pues voy a coger pintura y como os digo, esto más que nada por si hubiera algo de silicona. Porque la silicona con la pintura, en lo que es en el foamy negro, ¿eh? La pintura negra nos tapa si tiene cualquier que haya quedado. Yo qué sé, el otro día hice unos pantalones para un chico y eran negros. Pues se veía un poquito entre las piernas con la silicona. Pues entonces cogí, lo pinté y después no se ve nada. Esperad, que aquí donde va a ir la brocheta de la pierna, le vamos a poner ya una brocheta y lo vamos a pintar.
Con esto nos ayudamos. ¿Vale? ¿Veis el zapatito? Ahora vamos a dejar que se seque bien. Lo vamos a apoyar aquí en un sitio y ya está. Bueno, pues ahora le vamos a hacer. Hasta que no esté seco el zapato, no puedo hacer nada más de esto. Pues vamos a empezar a hacer el. Porque solo nos falta, ya una vez pongamos las piernas y los pies, ya nos falta solo poner lo que es su jersey. El jersey lo vamos a poner ya. Lo hemos cortado en biselado, le vamos a poner pegamento doble contacto y lo vamos a pegar. Y después le daremos calor para que se arrugue también, ¿vale? 36 se fueron. Se fueron 36, chicas. No sé si dices eso. Bueno, no te preocupes. Si quieren después, si lo quieren hacer, ya lo verán. Bueno, pues vamos a coger y vamos a. Bianca Gómez, buenas tardes. Bienvenida. Un santa vestido de color lila o rosa en un reno o un muñeco de nieve. O un muñeco de nieve. Muñeco de nieve sí que quería hacer. Me hacía gracia. Porque sabéis qué pasa, que en esa página tengo poquito rato. Y claro, no quiero quedarme a medias en esa que estaré el domingo. Y a lo mejor sí que hago un muñeco de nieve. Con alguna cosa, no sé. Hasta un muñeco de nieve cogiendo una bolsa de regalo de Papá Noel. No sé, ya veré, a ver lo que hago. Será sorpresa. Si me queréis acompañar el domingo, como os digo, será a las 8:30 de aquí de España. En la página, ahora no os lo digo porque falta respeto si estoy en otra página, decirlo. Ya veréis que pondré el flyer el sábado. Bueno, le vamos a poner por aquí para que vaya oreando. Ay, 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 que se nos va el renito. Vamos a poner bien. Vale, esto vamos a dejar que ore bien. ¿Vale? Vamos a dejar aquí que ore. Lo voy a dejar aquí a un lado. Bueno, pues vamos a ir haciendo, porque no puedo hacer nada hasta que se seque el zapato, vamos a ir haciendo el letrero. El letrero, ¿ves? El letrerito este es este. Lo vamos a ver que. Ay, que os enseñe bien el renito a las que no lo habéis visto. Vamos a pintarlo. El, digamos, hacerlo ver como si fuera maderita, ¿vale? Lo vamos a poner así y le vamos a hacer unas marcas. Le vamos a hacer unas rayitas. Lo haremos por delante y por detrás porque queremos que se vea bien por los dos lados. ¿Vale? Las rayitas. Ahora vamos a hacer como si tuviera nudos la madera. Esta goma eva es demasiado sencilla. Si podéis coger una que sea gordita, mejor, porque esta está muy sencilla. Y lo quería haber puesto doble, haberlo doblado, pero digo, va, así ya queda bien también. Hacemos así como las rayitas y ahora hacemos otras rayas. Como os digo, como si fuera en maderita esto, ¿vale? Esto ya sabéis que es súper fácil. Y después aquí en las esquinas vamos a intentar romper un poco. ¿Ves? Con la punta de algo así, que es como si fuera un punzón, vamos a intentar romper la maderita. Y aquí en este lado lo mismo. ¿Ves? Como si fuera maderita vieja. Y ahora aquí hacemos rayas, otra vez por la parte de atrás. Vamos a intentar hacer lo mismo que la parte de adelante, para que se vea que es la misma. Aquí hacemos así, como si fueran los nudos. Y ahora hacemos unas rayitas.
No sé si, ay, si lográis ver. Yo creo que sí. Y ahora vamos a coger otra vez la pintura caramelo. La pintura caramelo. Y vamos lo que es a sombrear alrededor. Sombreamos toda esta zona. Y ahora vamos a coger y vamos a reseguir un poquito las rayas. Las rayas que hemos hecho. No sé si lográis ver. Un poquito. Y la parte de atrás hacemos lo mismo. Todo alrededor. Sombreamos. Aquí en el cartel podéis poner lo que queráis. Yo he puesto Merry Christmas, podéis poner un Feliz Navidad, lo que queráis. Vale, ¿veis? No sé si lo lográis ver bien. Y ahora lo voy a poner así y lo vamos a pintar ya. A pintar, a poner lo que queramos. Espera, le voy a dar un poquito de calor. Para que se seque y ahora ya lo vamos a poner lo que queráis. Vale, a ver, que lo mire. Vamos a ponerlo así de esta manera. Y le vamos a poner lo mismo, Merry Christmas. Merry Christmas. A ver que no me equivoque. Hoy la S me ha quedado un poquito mal. La S me ha quedado un poquito mal. Pero bueno, después el cartel, si un caso, lo cambio. Como está todavía un poquito húmedo, lo que os digo, se tiene que dejar las cosas secar bien. Pero bueno, más que nada, para que veáis cómo. Después aquí le hemos hecho un. A ver, que cojo un poquito de goma eva negra. Y le hemos hecho como si tuviera cuatro tornillos a los lados. ¿Vale? Con el aparato este le hacemos los tornillitos. Y ahora lo vamos a poner, lo pongo aquí para que veáis, para que no se nos quede más pequeñito y más como un poquito abombadito. ¿Vale? Voy a coger un alfiler de estos. Mónica, ay, no me salía el nombre, Vázquez. Excelente, muchas gracias. Esther Agustina, buenas tardes, no te había visto. Gracias, chicas, por acompañarme, por estar aquí un ratito. Ya vamos terminando, ¿vale? Bueno, pues aquí, como veis, le vamos dando calor y según va cogiendo forma, lo vamos sacando. Un poquito más pequeñito y queda como más encogidito, como más redondito, no tan plano. ¿Vale? Vamos cogiendo con mucho cuidado, no os quemaros si no lo hacéis con un palito de brocheta. Yo creo que ya tengo los dedos tan acostumbrados a la calor que ya no me quemo. Vale, le hemos dado un poquito de calor. Voy a apagar la plancha ya, a ver, a ver. Yo creo que ya no me hace falta la plancha, la voy a apagar. La voy a apagar un ratito. Bueno, pues ahora cogemos esto con el alfiler, lo que son los botoncitos o las, aquí se llaman como bien bien, como si fueran remaches o así, no sé cómo lo llamáis vosotros. Ya os digo, si veo que me queda muy feo la S esta, la cambiaré el cartel. Ahora más que nada lo hacemos para que veáis cómo lo he hecho.
Y puedes poner, si no, hasta incluso si no quieres Feliz Navidad, puedes poner Polo Norte o yo que sé, algo de Papá Noel, no sé, conforme el renito estuviera allí. ¿Ves? Así quedan con los remaches. Queda más bonito. ¿Vale? Ahora vamos a coger. Esto es de goma eva blanca de esta diamantada. ¿Vale? Pues entonces vamos a coger y le vamos a hacer lo que es esto. Me parece que esto se llama poste. El poste este, ¿vale? Mirad la medida. Sí, las medidas también vendrán en los moldes. Pues si queréis hacer la misma medida. Aquí vamos a coger y le vamos a hacer un rollito. Esto es súper fácil, ya lo veis. Esto no cuesta nada. Le vamos a poner la silicona. Y ahora ya empezaremos lo que es a montar. Le ponemos sus pies y ya está. ¿Vale? Tenemos el poste. Aquí le vamos a cortar un poquito. La parte de abajo ha quedado un poco mal. Pues cogemos con las tijeras y lo cortamos para que nos quede bien. ¿Vale? Un rollito. Ya veis que es súper sencillo. Con la medida que os pondré. Después vamos a coger goma eva de esta blanca, ay, blanca, roja diamantada. Hemos hecho una tirita, porque este no sé si lo he puesto, de medio centímetro. Esto ya veréis. Hola Cristina, buenas tardes. No te preocupes, no te preocupes. Y esta la estiramos. Es lo que nos da de largo, lo que nos da la hoja de la goma eva o del foamy, ¿vale? Tiramos un poquito para que quede un poquito más delgadita. Y vamos a empezar a poner desde aquí arriba. La punta se la voy a cortar porque está un poco fea. Y vamos, aquí lo vamos a hacer con silicona caliente, porque al ser diamantado, a lo mejor no nos coge tan bien como con el pegamento. Empezamos aquí donde hemos hecho la costura, digamos, y vamos enrollando todo alrededor para hacer lo que es el poste, ¿vale? Gracias, Cristina. ¿Cómo vais, chicas, con los compartidos? Que ya falta poquito. Ahora ya ponemos los pies y ya empezamos a montar el muñeco. A ver si habéis llegado a los 500. Bueno, vamos haciendo así. Que veáis si puede ser que vaya quedando todo por igual, ¿vale? Vamos girando, girando. Y ya terminamos aquí atrás. Porque como ya sabéis que es la parte que irá. Esperar a ver si le puedo dar otra vuelta. No, porque no queda bien. Acabamos aquí atrás. Aquí atrás cortamos. Ponemos la silicona para que nos coja bien. Y ya tenemos lo que es el poste. ¿Vale? Ahora le cogemos esto y se lo pondremos un poquito de ladito. Le ponemos por aquí la silicona. Y más o menos a la altura que vosotras queráis. Yo lo voy a poner a esta altura. Y de lado, que no nos quede recto. Un poquito de lado, ¿vale? Esto que nos quede atrás, lo que es el lo que hemos pegado, ¿vale? Lo que es el poste nos queda así. Ya os digo, casi seguro cambiaré el poste y el letrero porque la S no me gusta mucho como me ha quedado. Pero bueno, ahora más que nada para que veáis vosotros. Bueno, pues vamos a ver el pie cómo está. El pie le queda un poquitín todavía. Voy a intentar darle calor con la pistola, ¿vale? Bueno, así por lo menos, más que nada que no nos manche.
Giovanela, buenas tardes, desde Lima, bienvenida. Hola, profe Claudia, desde México, bienvenida. Bueno, quitamos un poquito de pintura, porque ya os digo, estas cosas es para hacerlo tranquilamente, pero bueno, ya se ha secado bien, pero es que no quiero que se me ensucie el pantalón. ¿Vale? ¿Veis cómo ha quedado de brillantito? Queda más bonito. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo lo ponemos. Vamos a hacerle el agujero donde queremos que vaya la pierna, aquí, y este aquí. ¿Vale? Y ahora vamos a probar las piernas, a ver cómo. Esto es lo que os digo, tanto da para un lado que para otro porque no se va a ver. Intentamos si queremos que vaya bien, pero que no hay problema. Aquí una pierna y aquí la otra pierna. ¿Vale? Nos quedará así. Aquí, para que nos coja bien en el huevo, le vamos a hacer un poquito de corte. A ver dónde tengo la. Porque al ser el huevo, si no nos, no nos encaja bien, le vamos a hacer un poquito de corte biselado. Pero muy poquito. Que igualmente no se verá, pero así nos encaja bastante mejor que sin el corte, ¿vale? Ay, que no quiere. ¿Veis? Le hemos dado el corte este. ¿Lo veis? Un poquito. Y en el otro lo mismo. En el otro igual. Y vigilando no cortar el palo. Nos acabamos de ayudar con las tijeras para no cortar el palito. Vale. Pues ahora ya podemos empezar a poner los pantalones y pegar. Ay, el reno. Los cuernitos. Los pantalones, ahora ya le vamos a poner aquí el pegamento doble contacto. Como os digo, ahora ya vamos a empezar a montar, ¿eh? Vamos a poner el doble contacto. Si quiere bajar porque ya se ha secado. Hola Juan, buenas tardes, buenas noches para nosotros. ¿Qué tal? El 553 llevamos muy bien, chicas. Ay, qué bien, me alegro. Me alegro porque así ya tenéis todos los moldes. Ya veréis qué bonitos quedan cuando hagáis los renitos. A ver si vemos muchos renitos. Me alegro, chicas, porque me habéis acompañado, habéis compartido. Muchas gracias a todas. Ahora ya, como os digo, ya vamos a terminar y ahora os diré cómo lo hacemos para los moldes, ¿vale? Vale, pues ponemos así, dejamos un poquito que ore. Qué bien, me alegro que lo tengáis todas. Vale, pues vamos a pegar ya las piernas. Ay, madre mía. Las piernas no, vamos a pegar primero el huevo. A ver, ¿cómo lo ponemos? Tanto da por un lado que para otro, ¿vale? Vamos a intentar pegar aquí. Este aquí. Y vamos a probar a ver cómo nos quedan los zapatitos. Vale, nos quedará así. ¿Vale? Pues ya vamos a empezar a pegar lo que es en lo. Que nos quede por igual. Vale, vamos a empezar a pegar lo que son. Aquí donde hemos hecho el agujero, vamos a pegar las piernas. Apretamos y esperamos un poquito que pegue. Gracias, Giovanela, muchas gracias. Nardis, no te había visto, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Vale, pues aquí es la otra pierna. Esperamos que enfríe bien. Y aquí, como os digo, no le hemos puesto goma eva, pero no importa. No se va a ver, pero si queréis que os quede más, porque
A ver, como os digo, se lleva la goma eva siempre, la goma eva, si bien digo el foamy, la silicona coge mejor, mejor que no con el Porex, ¿vale? Vale. Nos queda lo que es así en el cuerpecito. Ahora ya vamos a pegar los pantalones y a ponerlos, a ver si se nos coge ya bien. Esto lo tenía que haber pegado un poquito antes, pero ay, chicas, como hay tantas cosas que hacer. Ahora aquí, ahora allí, ahora aquí. Le hemos puesto aquí en el huequecito estos y lo vamos pegando. Pegamos la parte de atrás bien. O la de adelante, porque como son iguales, tanto da por un lado que por otro. Lo podéis poner por el lado que más os guste. El lado que quede más bonito, para adelante. Vale, pegamos bien. ¿Ves? Los pantalones ya quedaron así. Pues ahora ya vamos a ponérselos al muñeco. Tiramos bien, que nos coja bien. Ya veréis que el pantalón es grandecito, ¿eh? De todo, ¿veis? Hasta un poco largo, pero lo que yo quiero es que me quede así, que se vea grandote, ¿vale? Pues ahora ya aquí ya lo podemos pegar. Ya vamos a pegarlo. Y ya para ponerle su jersey. Ya va tomando forma el renito. Sí, la verdad que lo más bonito es ya ahora al final. Porque como ya está todo hecho, ahora ya solo pegarlo todo. ¿Vale? Va quedando así. Y como os digo, a mí me hace gracia que se vea la ropa que le quede grande. Queda más gracioso, así se ve más bebé él. ¿Ves que no se ve, no ha quedado arrugado por nada? Se ve un poquito grande, pero queda bien, ¿eh? Ya os digo, siempre es mejor que las tiréis para que entre bien en la barriguita y que quede, al ser más grande, nos queda más alta. ¿Ves? Vale, ahora ya vamos a ponerle sus zapatos. Ponemos el pantalón hacia arriba y ahora ya vamos a poner aquí y en el palito. Que nos coja bien este pie. Esperad que lo miro yo cómo queda. Y se lo vamos a poner un poquito abiertos. Un poquito abiertos. Que no nos quede para adelante, que nos quede un poquito así de lado los pies, ¿vale? ¿Vale? Y ahora el otro, hacemos lo mismo. El pantalón hacia abajo. Ponemos en el palito y aquí para que nos coja bien. Y ponemos el otro. Esperad, ahora lo enseño cómo queda. Ahora acomodamos bien los pantalones como queramos. Ya veréis qué gracioso se ve. ¿Ves qué gracioso se ve con el pantalón largo? Porque le queda grandecito y así se ve como más bebé. ¿Ves? Los pies los hemos puesto abiertos, no rectos, un poquito abiertos de lado, ¿vale? Así queda más bonito. Te dejo, Eva, te vas a cenar. Buenas noches, ya nos veremos. Un beso. Vale, pues ahora ya vamos por el jersey. Del jersey ya se habrá secado. Y empezamos a pegar que lo que se va a ver es por debajo. Es lo que queremos que nos quede bonito. Por arriba no importa porque no se va a ver con la bufanda. ¿Vale? Pues si no queda bien. ¿Ves cómo queda el jersey? Ahora, ¿qué hacemos? Le vamos a dar calor también. Ver que quito esto del medio. Le vamos a dar calor otra vez en la plancha. Como hemos hecho con el pantalón. Ay, no, que la he apagado. Ay, Dios mío. Suerte que se calienta rápido.
Vamos a esperar un poquito. A ver, os voy a leer un poco. Maribel Roque, lindo. Profe Claudia, gracias. Kenales, está hermoso, gracias. Giovanela, que vayan compartiendo. 555 subiendo, muchas gracias. Gracias, chicas, por haberme acompañado y estar aquí en la clase de en la página de la profe Gisela. Muchas gracias. Chibi, precioso, gracias. Mireia Cíbar, gracias. Gracias, chicas, a todas. Muchas gracias por acompañarme. Marilú, no te había visto. ¿Cómo estás? Yo por aquí bien. Bienvenida. Vale, ¿veis? Ya se ha calentado. Pues ahora hacemos lo mismo. Esperad que me pongo aquí para que veáis. Vamos haciendo lo mismo. Vamos haciendo lo mismo. Vamos girando. No lo dejamos quieto. Mirad, aquí se me ha abierto. Porque como hacía poquito que había puesto el pegamento, vamos a intentar a ver si no lo pegamos otra vez. Cuidándote de la espalda, no estás mejor. Vaya. Lidia, sí. Ay, se me pasa rápido. Siñani, gracias. Gracias, chicas. Gracias a todas. Bueno, pues vamos a seguir dando calor. Y ahora cogemos el botecito este que tenía de antes. Porque claro, no tengo tan grande maderita. Lo ponemos aquí y vamos a arrugarlo. Solo la parte de adelante. Queremos que nos quede así como para que se vea un poquito la barriguita. ¿Vale? Vamos a arrugar un poquito y vamos a esperar que enfríe. Queremos que nos quede un poquito así hacia arriba. ¿Vale? Mirad, aquí se me va despegando todo el rato. Le vamos a poner un poquito de pegamento de este rápido. A ver si quiere pegar. Para no esperar a poner el otro. Porque el otro ya sabéis que cuesta más rato. Vale. ¿Ves cómo me ha quedado? Pues ahora ya se lo ponemos lo que es al cuerpo. Mimi Ferreiro, buenas tardes, bienvenida. Clara Janet, buenas tardes desde Venezuela, bienvenida. Vale, pues ahora se lo ponemos, tiramos bien. ¿Ves? Que queda así como arremangadito. Por atrás, ay, otra vez se me ha abierto este. Por atrás no, pero por adelante queda arremangadito. Esperad, que le voy a poner aquí también un poquito. Es que claro, como no lo dejamos el rato suficiente, pero bueno. Gracias, Verónica. María Amador, buenas tardes. Compartida, muchas gracias, Clara. Vale, pues a ver si pega bien. Y sabéis qué voy a hacer, le voy a estirar un poquito para que no se me abra. Vamos a hacer lo mismo que con los pantalones y la manga. Así no, al estirarlo con cuidado, ¿eh? Que no se rompa, pues ya cogemos y se lo ponemos. Esto para atrás, sobre todo, que nos quede atrás. Se lo metemos bien hacia adentro. ¿Ves? Queda así. Ahora esta zona de aquí ya la podemos pegar para allá que no se nos mueva. Esperad, se lo voy a meter un poquito más. Con cuidado que no se nos abra. Alicia García desde Cuba, bienvenida. Bienvenida, chicas todas. Vamos a empezar a pegar esta zona. Ya os digo, con la bufanda no se va a ver nada, ¿vale? Pero se lo pegamos y así ya sabemos que no se va a mover, ¿vale? Estoy mejor, pero tomando medicamentos ya. Ya, Marilu, es lo que hay. Pero bueno, la cuestión que esté mejor poquito a poquito. Gracias, Clara, gracias. Me alegro que os guste. Vale, pues cerramos aquí y esta zona ya no se verá. Y si por ejemplo no le pusierais bufanda, aquí le podéis poner un cuellecito y también os quedaría bonito. Pero a mí me hace más gracia con la bufanda. Y este pico que sale, esto se lo vamos a cortar para que no se nos note por la bufanda. ¿Vale? Estos tres piquitos o cuatro. ¿Vale? Nos queda así. Ahora ya vamos a coger
Las manguitas vamos a ver cómo se las ponemos y le vamos a hacer un poquito de corte. Aquí en esta zona, a ver, esperar, que lo miro bien. Queremos que nos venga aquí, pues le hacemos, tiene esta forma, pero queremos que nos quede más recta. Vale, esta nos irá aquí. Y ahora esta hacemos lo mismo. Donde queremos que vaya, hacemos un poquito de corte. Un corte así como biselado. ¿Vale? Le vamos a dar un poquito de calor a esta forma, a esta parte de aquí arriba, para que coja la forma del huevito. Ya estamos terminando, chicas. Y lo ponéis como queráis, para arriba, para abajo. Y aquí ahora ya le vamos a poner su pegamento de este, que coja bien. Como no lleva brazo, no hace falta que le pongáis silicona, porque si no, yo le pongo silicona para que coja más. Pero al no llevar brazo no tiene, no le tira tanto. Y al no estirarle tanto, solo con el pegamento este ya nos queda bien. Esperemos bien que pegue. ¿Veis cómo va quedando? Y ahora el otro lo mismo, le vamos a dar un poquito de calor. Le pongo para adentro la guata. Le damos un poquito de calor. Y lo ponemos aquí donde queremos que vaya. Pegamos bien. Y ya le ponemos el otro bracito. Vale, esperemos que pegue. Ahora ya ponemos su cabecita, la bufanda. Hacemos la base, ya la tengo adelantada. Ahora la enseñaré, ¿eh? Solo para poner los adornos. Ay, madre mía, chicas, 2 horas ya. Parece mentira y lo que se tarda todo, ¿eh? Vale, mirad qué gracioso queda. Queda muy bonito así. Le vamos a poner su cabecita. La cabecita le voy a poner un palillo de brocheta, ay, de brocheta, un palillo normal. No hace falta que sea de brocheta. Vamos a ver dónde queremos que vaya la cabeza. La cabecita la pondremos aquí. A ver. Y le voy a poner un poquito como de lado el cuello. Y aquí en el centro, otro agujerito. Vamos a probar a ver si nos gusta el sitio. Vale. ¿Veis cómo queda? Ahora aquí le pongo, bueno, tiene que bajar más con el. Ahora cuando lo peguemos y le pondremos su bufanda. ¿Vale? Le vamos a poner la cabecita un poquito así de lado. Pues ya podemos coger y pegarle. Le vamos a pegar la cabeza, le vamos a echar aquí en el agujero silicona y nos cogerá el palo y el cuerpo a la vez. Esperad que veo yo cómo queda. Lo aprieto y ahora os lo enseño. Jessica Reyes, buenas tardes. Bienvenida. Gracias, Isabel. Gracias, Mireia, Rosana, Maribel. Gracias, Isabel. Me alegra que os guste. Vale. Mirad cómo queda el renito. Y al llevar los pantalones sin tan anchones y eso, parece que se le caen. ¿Ves? Ahora vamos a hacerle la bufanda. La bufanda yo se la he hecho. Es una tira de goma eva de esta de toalla. Y en lugar de hacérselo las rayas hacia acá, no, se la he cortado para que me queden las rayas así a lo ancho, ¿vale? Pero si no tenéis de esta goma eva, ¿qué hacéis? Cogéis una goma eva blanca para que nos vaya bien con los colores y la hacéis, por ejemplo, en lila, uno blanco, uno lila y uno el color este que lleva el aguamarina, si no queréis hacer tantas rayas.
y así queda muy bonito, ¿vale? Aquí he cogido lo largo que me da todo. De todas maneras, esto ya lo he puesto los moldes hace 1,5. Y aquí le vamos a hacer unos cortecitos. Esperas. Unos cortecitos de 2 rayitas. Porque queremos que se vea bien grande. ¿Vale? Ahora se la vamos a probar y después cortaremos lo largo. Ahora de momento lo vamos a dejar tal cual. Se la voy a probar así. Porque quiero que le vaya bastante larguita adelante. A ver, bastante larga. Como digo, que parece que, que le va todo grande. Así. Y aquí le vamos a cortar más o menos por aquí, por la lila. Que aquí ya veréis vosotras. No os digo la medida de largo, porque es según lo que vosotros le queréis poner. Si queréis más largo, más corto, eso ya es a gusto de cada uno. Y aquí vamos a cortar también 2 rayitas. Y ahora a esto le vamos a dar calor. Lo voy a poner en la plancha para que coja un poco de forma. Y ella misma va cogiendo la forma que quiere, la bufandita. ¿Ves que se va como arrugando? Queda así una arrugadita. Y antes de que se enfríe, se la voy a poner rápido. Porque quiero que coja un poquito de forma. Aquí, aquí. Un segundo, ahora lo enseño. Y aquí. Vale. Quedará así. ¿Vale? Ahora aquí sí que lo vamos a pegar. Esperad. Que lo quiero estirar bien. Me quede estiradito. Y esta aquí así. Vale. Y ahora ya solo vamos a pegar aquí. Un toquecito aquí para que no se nos mueva aquí detrás. Y ya está. Nada más, ¿vale? ¿De qué está hecha esa preciosura? De renito de foamy. Todo foamy. Vale, mirad cómo queda. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Y si no queréis hacer nada más, lo podéis dejar así para que quede así encima de donde queráis, digamos. Si queréis encima de una estantería, así, tal cual, ¿vale? Porque, esperad, la que estáis llegando, os voy a enseñar cómo ha quedado terminado. Lo podéis dejar así o le podéis poner en la base. Yo lo voy a poner en la base para ponerle la luz y todo, ¿vale? Pero que si lo queréis así, tal cual, lo dejáis así y queda muy bonito también. Pero yo lo voy a poner en la base, ¿vale? ¿Tiene moldes? Sí, hay moldes. Os habéis ganado los moldes por compartir, ¿vale? Mirad, esto es un CD viejo. Un CD que ya lo tenía para tirar. Bueno, es que tengo muchos, me los voy guardando todos, porque la verdad que queda muy bonita las bases, ¿vale? La parte de abajo lo hemos hecho en negro. Aquí se ha ensuciado un poquito. Y la parte de arriba en brillante, como si fuera nieve. En diamantado, ¿veis qué bonito? Ya sabéis, ponéis la parte de abajo, después la de arriba, y después esta zona la calentáis un poco, la echáis para acá y la pegáis. Las bases ya sabéis que no cuesta nada hacerla. Si no, veis otra clase que tenga yo hecha y veréis cómo la he hecho. Ahora ya lo vamos a pegar aquí en la base. Lo vamos a pegar por aquí, por los pies. Como os digo, si lo queréis dejar sin base, también queda precioso. Ya lo veis que queda muy bonito. Pero al quererle poner las luces y todo, tengo una caja de CD guardada. Si no los tires, para las bases quedan fenomenal. Porque la medida me parece que es de 12. Y queda muy bonito. Elena Katia, desde Perú, bienvenida. ¿Vale? Mirad en la base cómo queda. Hasta así mismo queda bonito. No hace falta, es que no hace falta hacerle gran cosa. Mirad qué gracioso. A mí me encanta este reinito. Y ahora le vamos a poner aquí su poste. Para celebrar la Navidad. Como os digo, podéis poner felices fiestas. Podéis poner lo que queráis. Ahora os enseño cómo se ve. Aquí se me ha despegado un poquito. Le voy a poner
un poquito de, a ver si con la goma eva, ay, con otra de la goma eva, con la silicona coge mejor, porque al ser diamantado, como os digo, cuesta más de coger. Qué rabia. Vale, mirad cómo se ve lo que es el letrerito. Después, si tenéis nieve de esa artificial, también se la podéis poner por aquí, un poco por el jersey, por el gorro. También nos quedaría muy bonito. Pero bueno, yo lo dejo así. Aquí le vamos a poner en el jersey nada, solo un copo de nieve, también diamantado como la base, como si fuera un adorno del jersey. ¿Qué le vamos a poner? ¿Ves? Hemos puesto el copo de nieve. Ahora aquí en la mano yo tengo estas estrellitas. Mirad, este si un caso lo vamos a dejar con los brazos abiertos para que sea diferente. Y este se lo bajé más los bracitos. Pero este se lo voy a dejar así, que también está gracioso. Si no, cogéis y le ponéis un poquito de pegamento y bajan los brazos, ya sabéis. Pero me gusta cómo queda así, lo voy a dejar así. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hago? Esta estrella, a ver, porque tenía un sitio por donde empezaba el alambre y ahora no lo voy a encontrar. Ay, ay, no lo veo. No lo veo. El otro no me cuesta. Aquí no. Bueno, le voy a cortar un trozo porque no sé dónde está el comienzo. Esta parte que va para atrás le voy a cortar un trocito porque esta estrella se la vamos a enrollar en la mano. A ver si puedo. Ya veréis que encontré más ahora. ¿Vale? Como es toda así de como de alambrito, se la voy a enrollar aquí en la mano. Esperad, le voy a quitar un poquito más. Mirad, ahora me salió. Ahora que no lo quiero, ahora me sale el principio. Bueno, no importa. Vale. Se la voy a enrollar aquí en la mano para que tenga su estrellita navideña. ¿Veis? Le ponemos la estrellita aquí. Y ahora le vamos a poner unos adornos aquí abajo. Estos son de esto de Navidad. Son como bolitas y hojas de estas secas. Esto le podéis poner lo que queráis de adorno, ¿vale? Yo tenía esto por aquí, digo, va, le voy a poner esto mismo. Pero aquí le podéis poner lo que queráis. A ver cómo lo pongo, ahora os lo enseño. Ahora os lo enseño cómo queda. Y esto aquí debajo, vamos a poner aquí silicona y le vamos a poner el adornito. Ahora os lo enseño porque ya casi estamos. ¿Veis? Aquí ya le ponéis los adornitos que queráis. ¿Vale? Y ahora tengo unas luces. Estas luces pequeñitas. ¿Vale? Pues entonces esto se lo pegamos aquí. No se lo voy a pegar, ¿vale? Porque bien, bien no sé dónde quiero que vaya. Pero se pega aquí detrás, entre media del zapato. ¿Ves? Apagamos la luz. Mirad qué bonito se ve. Se le pone ahí entre media del zapato para que no se le note. ¿Vale? Y quedará así. Bueno, pues ya estamos, chicas. ¿Qué os parece? ¿Cómo ha quedado? ¿Os ha gustado? Espera, que apago ya todo. Y este sí que se lo pegué, este otro, porque ya sabía. Ay, esperad. Cuesta ahora, cuesta un poquito en llegarla, encenderla la luz, pero mirad, el uno y el otro. Aquí los tenéis. ¿Qué os parece? ¿Cómo han quedado? ¿Ese es el de ahora? ¿Cuál es el de ahora? Ya ni me acuerdo. No, este es el de ahora. No me acordaba. Este. Y este el que hice ayer.
No sé si os ha gustado, pero bueno, ya los tenéis y espero que hagáis muchos, porque como os digo, quedan muy graciosos y quedan muy bonitos, así en tan regordete, queda bien. Maru Fuertes, hola. Ay, perdón, me vino la tos ya tarde. Karen, gracias. Cristina, gracias. Guadalupe, gracias. Chivi, gracias, maestra Gisela, por la invitación. Y bueno, y muy contenta porque mira, las chicas muy bien han estado aquí hasta el final y han compartido mucho. Me alegro mucho. Mina, Desi, Chivi, Carolina, Saucedo, gracias, Gladys Ramos, gracias, chicas, Mega. Muchas gracias a todas por haberme acompañado. Como digo, a la profe, gracias por la invitación. Ahora con la profe tengo otra vez clase el día 29 de este mes. Tengo otra vez. Y como decía al principio, este domingo, día 5, a las 8:30 de España, tengo otra clase en otra página. Que ya os pondré el sábado que es mañana, os pondré flyers para que sepáis dónde es, ¿vale? Pues si me queréis acompañar. Y también estaremos haciendo, como me decían las chicas, me parece que voy a hacer un Papá Noel a lo mejor. No Papá Noel o muñeco de nieve, no sé, ya veré, ya lo veré el domingo cuando estéis, ¿vale? Y así veréis lo que estaremos haciendo. Laura, muchas gracias. Andy, muchas gracias. Gisela, Mari García, muchas gracias. Marimar, bueno, muchas gracias a todas, chicas. Te pasa muy rápido, ¿vale? Dices Flores. Ah, no, no hay captura, no os preocupéis. Yo ahora voy a coger, me dejáis nada, un ratito que voy a hacer las fotos a los moldes y se lo daré a la profe Gisela y también lo pondré en mi página, ¿vale? Tendréis la foto del renito y la foto de los moldes. Y como os digo, si hacéis, me lo enseñáis a ver cómo os quedan, pero ya veis que quedan muy bonitos y muy graciosos, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, chicas. Un Frosty. Verónica, no sé. A ver, algo haremos para el domingo en la otra página. A ver si os gusta, ¿vale? María Ángeles, Elena, Mari, Andy, todos, muchas gracias, Marilu. Muchas gracias a todas por acompañarme. Y como os digo, en un ratito, nada, yo creo que en un cuarto de hora ya tendré las fotos y de los moldes y la foto del renito. ¿Vale? Pues muchas gracias, chicas. Un beso para todas y muchas gracias por habernos acompañado a la profe Gisela y a mí. Muchas gracias. Hasta el domingo si me queréis acompañar. Un beso para todas. Hasta luego.